Bueno, si ustedes vieron la cortinilla de hoy, de la entrada de Arriba Corazones de Navidad, todos los que están ahí, menos yo, son parte del staff de aquí de la televisora. Oscar, Manuel, Ale, y pues yo tuve que estar ahí de metiche bailando porque yo quería seguir bailando, bailando, no me canso, ¿verdad? No, qué bárbara. No le hallo, siempre tocar la guitarra, ese requinto, Ceci, no, qué impresión. Qué barbaridad. Un ritmazo, ¿eh? Vamos a tener que hacerlo, pero en vivo. Muy bien, perfecto. Oye, me acordé, bueno, de otra cosa. Ok. Ay, no, es que andas con una... No, mejor no digo nada. Sí, nomás con una. Con una. Saludos a todo nuestro hermoso público. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bienvenidos todo mundo a comenzar a participar, a que se integren a las redes sociales, por Salvador, que sí, sí, sí. A nuestro WhatsApp, porque hay una invitación. Por supuesto que sí. Tienen que darnos la receta del ponche y la mejor receta le vamos a regalar Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. ¿Qué te parece? Y yo tengo una receta que seguramente les va a ganar. Bueno, pues ya saben ustedes, intégrense a través de nuestras redes sociales, como es, a través, principalmente, mande su mensaje, toda su receta completísima en el WhatsApp 33-17-400-906 o también encuéntrenos a través de Facebook Live, totalmente en vivo programa. Arriba Corazones desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En YouTube como programa Arriba Corazones, en Instagram, Spotify, Twitter y sobre todo también en ¿dónde, Ceci? Aquí donde aquí, estamos parados. Aquí en Arriba Corazones. Todo mundo a comenzar a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Y cantamos nuestro WhatsApp a la 1, a las 2 y a las 3. 17-400-906. Bonito. Además, Ceci, tenemos todavía promociones navideñas. ¡Ándale! El Buen Fin se extiende hasta fin de año, por lo menos a través de Arriba Corazones. Si usted quiere hacer que su negocio sea totalmente exitoso, que crezca, que se dé a conocer a nivel mundial, porque tenemos ahora sí que sistema a través de todo el mundo. Por supuesto, nos transmitimos totalmente en vivo en diferentes cadenas de cable en México, Centro y Sudamérica. Y, por supuesto, para todos ustedes a través de todas nuestras redes sociales. Así que si usted quiere anunciarse, fíjese bien, tenemos paquetes totalmente personalizados según sean sus necesidades y, sobre todo, a unos precios inigualables. Precios nunca vistos. Fíjate que bajamos los precios ya para esta temporada navideña. Ya los volvimos a bajar para que nuestro público se anuncie dentro del programa de Arriba Corazones. Que manden su WhatsApp. Manden su WhatsApp. Sí, digan, quiero yo saber los precios, me quiero anunciar aquí al 33-17-400-906. ¿Qué te parece, Salvador? Me parece muy bien, ya sea Ceci o su servidor, o Bonnie, o Eric, o aquí cualquier persona de Arriba Corazones, va a ir a darle toda la información que usted necesita. Hasta su negocio, grabamos su comercial y va usted a estar totalmente en vivo y sobre todo reconocimiento. Recuerde, es una inversión, no un gasto. Sí, la publicidad es lenta pero segura. Así es. En 15 días vas a recuperar lo que inviertes. Es todo seguro, Así es. Acuérdese que las grandes compañías, las grandes empresas se anuncian toda la vida. Imagínese. Todo el año, no es de un mes, de dos meses. Tenemos que ser constantes totalmente y más totalmente en esta situación que estamos viviendo. Bueno, vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Hoy es Santo de las Bárbaras. ¡Qué bárbaras! Sí, sí, sí. Y de usted que cumple años, algún aniversario importante que celebrar, también muchas felicidades. Y quiero decirle a una personita que por favor tome su maraca para que venga, porque mañana cumple años una, ándale, ya la tenía preparada, qué barbaridad. Una pequeñuela que mañana cumple años, que nos encanta, es muy... Muy servicial, tiene buena vibra. Está aprendiendo mucho. Ella es Ale, que mañana cumple años. Y le dijiste a tus sobrinos que ibas a estar en la tele. Que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Llegó tarde el mariachi, pero no le hace. Sigue. Despierta, Ale, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Felicidades! ¡Bravo! Ella es Alejandrina, encargadísima de estar ahí en las cámaras.
y en todo el rollo es la que tiene, es la única que tiene el privilegio de, no les voy a decir de qué, pero bueno, pero está aquí todos los días con nosotros. Felicidades, Alejandrina. Muchas gracias. Bendiga muchos años más. Te queremos mucho. Gracias. Aunque no lo creas. Aunque sí, claro, te digamos sí, tanta cosa, pero te queremos demasiado. Gracias de veras por todo el apoyo que nos das. De veras, ella se integra mucho al equipo en cualquier producción que esté aquí en la televisora. Se integra demasiado en estar ayudando, en ser hacendosa, en estar viendo a ver qué hace falta, en fin. Eso es bien importante, Ale, porque esto te va a llevar a ser muy grande. También. Muchísimas gracias. Aquí tenemos un ejemplo. Sí. ¿Eh? Así, así es. Sí. Ale, te queremos. Bonnie, ¿le quieres decir algo a Ale? Sí, Ale, pues ya sabes, bueno, de parte de mis compañeros que andan ahorita como hormiguitas vueltos locos, te queremos dar las gracias por todo tu apoyo. Siempre es muy cálido llegar aquí y ver a una cara sonriente. Sí. Tú eres eso, esa luz. Gracias de forma personal por también los favores que me has ayudado y todo, y muchas gracias, es un honor trabajar con personas como tú. Sí. Y pues que te la pases muy bien desde hoy y todo el fin de semana. ¡Bravo! Gracias a todos. Manda a saludar a tus sobrinos, a toda tu familia, a todos, Ale. A todos tus fans. Porque tiene fans, Lali, todas las cosas. A mis hermanos, a mis cuñadas, a mi novio, a mis papás. A mi novio, a todos. Era broma, novio de Ale, no te creas. Todo bien. Muy bien. Pues que cumplas muchos años más, Ale. Muchísimas que sigas gracias. Adelante y gracias por todo tu apoyo. Muchísimas, aquí todos tus compañeros, gracias. Mira, ya salieron para desearte de feliz cumpleaños. Acá tu productor, nuestro sí, productor general aquí de Manu, a Oscar, a Johnny. Manu, Oscar, todos. A Julio. Felicidades. Muchas gracias. Grillo también, que fue tu compañero estos días. Sí. Y ya te vas, ¿verdad? ¿Cómo que fue? ¿Dónde vas? No, se va mi grillo. No, bueno. Se va a quedar aquí con nosotros. A ver, grillo, hazte para acá para que digas que ya te vas, porque ya se va. A ver. No le hagas aquí, mira. Hay cabeza. Véngase para acá. Véngase para aquí. Aquí. Mira. Ahí está. Ya me voy. Ya te vas. Ah, bueno. Ya, gracias, grillo. No, sé. Oye. No, muchas gracias a ustedes. 15 días estuve aquí, sí. No, muy buenos compañeros todos, Manu. Sí. Este Oscar. Ale. Muy buenos. Productores también, muy buenos productores. No más Arriba Corazón. No, Arriba Corazón es claro también. Nos regañan mucho, pero así es esto. Así es esto. Aprendemos. Así es, así es. Y gracias, señor, porque es la forma de aprender, te debes decir, claro todos los sí, días. ¿No? Claro que sí. ¡Saludos a Erandi! Saludos a mi esposa Erandi y a mi hijo Julio César. A tu bebé también, a tus papás, claro, a todo. Sí. Aquí está el grillo, le decimos el grillo de cariño. Y ven, Manu, ven, ¿qué quieres decirle a Ale? Ándale, ven, aquí a mira. A ver. Aquí cabe, aquí. Eso, este es mi muñeco, el que baila y baila y baila. El que baila y toca. ¿Qué tal con tu gente que tienes en la producción? Pues muy buenos. Alejandrina, felicidades. Reina, ya sabes que te quiero mucho. Te estimo, eres muy buena. Buen elemento, ¿verdad? Muy buen elemento. Eres de los mejores en lo que haces y... Uh-huh. Pues te felicito. Así te es. Quiero mucho. ¡Bravo! ¿Vale? Él es nuestro productor. Ahí en Master todo hace. Maneja las cámaras. Dice cámara 1, cámara 2, cámara 3. Micrófono, esto, pon la imagen, en fin. Y allá el Oscarito que le mueve a los botones también. ¡Qué barbaridad! Que están cargando la cabina ahorita. Allá está cuidando la cabina. No se puede levantar, sí, ¿verdad, Manu? Así es. Bueno, pues felicidades, mi muñeca. Un aplauso para Ale. Pie in the Sky, presente con nosotros. Felicidades, que cumplas muchos años más. ¿Estamos listos? Nos vamos al significado del nombre. ¿Qué les parece? Pero que sigan. Oye, participando, sí, con nosotros. Sí, además también felicitar a toda la gente que cumple años, además sí, de Ale. Aprovechando el viaje, yo quiero felicitar a Yasmín González, que también una queridísima amiga. Yasmín, que cumplas muchos años más. Somos casi del día, ya también viene mi cumpleaños ahí para que se vayan preparando con mi regalo. No, es cierto. ¡Ay, no! Sí, ya va a cumplir años, Salvador. Con dos cajas de Campo Azul la hago perfectamente bien. No, y ya quiere más para otra cosa. ¡Qué barbaridad! Bueno, tengo que ir juntándose. Pues vete organizando que des la receta del ponche, por favor. Ok, vamos a dar, por supuesto, sí, que sí, ya sabe que llevan, sobre todo, tejocotes el ponche. Es uno de ya los no ingredientes caña, principales. Caña. Jamaica, o depende de lo que usted lo vaya a hacer. La receta. Ya no les voy a decir más, con eso, nada más. Van a copiar la receta de aquí.
Ya sí. Ahí. Van a hacer agua de Jamaica con tejocotes. No, 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 eso es ponche. Bueno, ¿qué les parece entonces? Vamos por ahí. Cantamos el WhatsApp. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. ¿Saben que se le hizo al grillo cantar el WhatsApp? Porque diario lo bailaba. Diario. Ándele pues. Muy bien, mi muñeco. Ahora sí, señor productor, vámonos al significado del nombre. Adelante con esto. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Bárbara. Significado, la extranjera. De origen griego, características, es alegre, natural y honesta. Se interesa por los demás, que encuentran en ella una fiel confidente. Es sociable y amena en su trato. Amor, da todo de sí misma a la persona que ama. Bueno, pues muchísimas felicidades a todas las Bárbaras. El día de hoy que se la pasen muy bien en compañía de toda su familia. Les queremos mencionar, Salvador, hoy es el Día Mundial de la Publicidad, pues hay que festejar la publicidad, mis muñecos, porque con la publicidad no somos nada. Si no publicita su producto, su empresa, ¿quién la va a conocer? Y más, en estas situaciones que estamos pasando, en esta pandemia, yo creo que lo mejor de todo, Salvador, es publicitarte. Definitivamente, yo creo que es un medio, hoy por hoy, realmente indispensable. La manera ahorita que lamentablemente no puedes salir a lo mejor como vendedor, no puedes meter demasiada gente a tu negocio, una manera de hacerlo es a través de la publicidad, ya sea que la utilices a domicilio o en casita, te va a servir de una manera impresionante. Hay que agradecer a todas las personas que son unos genios de la publicidad, a todos los que hacen todo este... Ahora sí que los comerciales, toda la gente que se encarga de dar ideas, de escribir frases, porque todo esto tiene que ver mucho en cómo estructurar ahora sí que la publicidad desde principio a fin, por supuesto. Así es, Salvador, y es muy importante, bueno, con la publicidad podemos seguir creciendo poco a poco, poco a poco. Acuérdese que la publicidad es lenta, pero segura. También es día de la galleta y es día de... Salvador. Es día del bartender. ¿Sí saben ustedes de qué se trata esto? Seguramente usted lo ha visto demasiadas veces por semana. Pues hoy es día del bartender. ¿Qué es lo que hace un bartender? Eso, bueno, le cuento. Por eso estamos regalando un campo azul, pero claro, que den la receta del ponche. ¿Qué te parece? Por supuesto que sí. Ya saben que ustedes son... Luego se vuelven cariñosos con los bartenders, las muchachas ya. Claro. Después de ciertas horas de la noche, ya así como saben que les van a echar poquito más de lo que necesitan. No, bueno, pues felicidades a todos ellos que de alguna manera son partícipes en todos estos festejos, en todos estos momentos importantes de la gente, a los buenos bartenders que son, híjole, unos genios, de una manera muy especial para nuestro amadísimo, queridísimo Adolfo García allá en Los Ángeles, que también se encarga de todo este rollo de bartender. Felicidades, Adolfo. Realmente hay que festejar, hermano. Vente para acá. Muy bien. Felicidades a todos ustedes. ¿Y qué les parece si nos vamos con esta información? Día Mundial de la Publicidad. Adelante. Vale, vale. Día Mundial de la Publicidad. La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca en el mercado, mejorar la imagen o posicionar un producto o en la mente de un consumidor. En el año 1936, una antigua asociación de publicistas convocó a un congreso en Buenos Aires dedicado a la promoción de la enseñanza publicitaria. En dicho congreso se observó la necesidad de un día en específico destinado a estudiar los alcances y limitaciones de esta, por lo que se instituyó el Día Mundial de la Publicidad. La vida contemporánea se desarrolla sobre la base de la publicidad. Empresas, instituciones públicas y privadas, almacenes, medios de comunicación y otras actividades comerciales se valen de la publicidad para un mejor rendimiento social y económico. Además de la televisión, la radio y el internet, las redes sociales tienen un rol en la forma de hacer publicidad en la actualidad. Bueno, pues Día Mundial de la Publicidad. Cantamos el WhatsApp a la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. Y bueno, tenemos llamadas, Ceci, fíjate, tenemos una llamada muy bonita de Brady o Brady, no sé cómo se pronuncie. ¿Cómo? Brady. Bueno, pues Brady, Brady García López. No, no es cierto. Que manda, dice, muchas felicidades a Alejandrina. Te dice Brady. ¡Ay! ¡Es el novio!
Estaba bien listo el novio ya para verte aquí, con tu pastelote. Ah, Brady, la andas cuidando. No, te creas, felicidades, Brady. Tienes una guapísima e inteligente y más, una novia excelente. Vicente Flores dice, lindo día, se los deseo de corazón, bendiciones, dice Vicente Flores. Leticia Barajas de Guadalajara, lindo y bendecido día para todo el staff de Arriba Corazones. María Rodríguez desde Zapopan, gracias por tan buena información, nos dice María Rodríguez. Rodrigo Blanco, Velardo también dice saludos, que tengan un bonito día. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Ofelia Brambila, saludos para todos en el estudio. Muchas gracias, Ofelia. Emiliano Cruz desde Guadalajara dice felicidades por su programa. Saludos a través del WhatsApp. Y dice por aquí Lupita Oliva, que dice, qué guapo se ve Salvador Grimaldo. Ah, ya vamos a empezar. Chulísimo, chulísimo. Debe de llevar otra vez. Bueno, así está bien. Hola. Bueno, bravo. Ya es viernes, todo se vale, ¿eh? Okay. Todo se vale el día de hoy. Qué barbaridad. ¿Y qué les parece si nos vamos al clima? Porque como que nos descontroló. Oye, ¿de verdad? Un poco el clima. Llovió y toda la cosa, y creo que hoy va a llover también, Ceci. Ya nos dirán en el clima. Vámonos con Héctor Magaña. Adelante, Héctor, te escuchamos. Clima. Soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández y el día de hoy estamos observando varios fenómenos invernales que están afectando a la República Mexicana. Por un lado tenemos la tormenta invernal en la parte norte del país. Por otro lado, tenemos un frente frío sobre la península de Yucatán y también tenemos una corriente de chorro que está introduciendo humedad. Todos ellos nos traerán nevadas allá hacia el norte, sobre las sierras, ambiente frío sobre la mayor parte del territorio y sobre todo veremos precipitaciones también que estarán desde occidente hasta oriente del país y hacia el sur y sureste. Hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara estaremos viendo un ambiente fresco durante el día. Habrá precipitaciones hacia la tarde y sobre todo en horas del amanecer tendremos frío. Bueno, la recomendación es abrigarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Héctor Magaña, con esta información desde el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Todo mundo a seguir participando con nosotros aquí al 33 17 400 906. El día de hoy estamos pidiendo la receta del ponche. La mejor receta de ponche se va a llevar un campo azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Y la segunda receta le vamos a dar un pase de Tapatío Tour. Acuérdese que Tapatío Tour ya está circulando para que se vaya con la familia, con sus protocolos totalmente para ustedes con mucha seguridad. ¿Estamos listos y preparados? Bien, nos vamos a música. Hoy está con nosotros Roberto Valles, aquí en Arriba Corazones. Vámonos con él. Esa tierra de Copula es el alma del mariachi. Vengo yo con mi cantar. Hoy camino a Aguascalientes, a la feria de San Marcos, a ver lo que puedo hallar. Se me vino de repente dando pie pa' que la gente murmurara porque sí. Pero a ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. ¡Oh! Ando en busca de una ingrata,
una joven presumida que se fue con mi querer. Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente, dando pie pa' que la gente murmurara porque sí. Pero a ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? Tecocula es el mariachi de Tecalitlán, los sones de San Pedro, su cantar de tequila, su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones. Por eso traen pantalones. ¡Bravo! Roberto Valle, hoy aquí en Arriba Corazones. ¡Qué voz, eh! ¡Qué voz! ¡Qué espectacular voz! ¡No, hombre! Bueno, vámonos inmediatamente a esta invitación que tenemos por parte de la Piojería. Adelante con esto. La Piojería, tratamiento en casa. ¿Te imaginas una manifestación de piojos en tu casa? Prueba nuestro mousse, protege a tu familia en sus dos presentaciones. Protección total desde la comodidad de tu casa. El paquete incluye mousse, liendrera metálica, gorro plástico. No salgas de casa, te lo enviamos hasta tu domicilio. Entregas en 90 minutos en zona metropolitana de Guadalajara. Ten calma, La Piojería cuida de tus seres queridos. Haz tu pedido al 800-990-0273 o envía un correo a hola@lapiojeria.com. Les recuerdo que este paquete de La Piojería, el kit, tiene un costo de $450. En estos momentos lo tenemos en tan solo 350 pesos. Te lo enviamos a tu domicilio en la zona metropolitana en tan solo 90 minutos. Además, te vamos a regalar tu video explicando el procedimiento de cómo eliminar los piojos en casa. Recuerda, estamos en 11 estados de la República Mexicana con 23 franquicias. A llamar en estos momentos, promoción $350, 800-990-0273, 800-990-0273. La Piojería, presente con nosotros. Y vámonos con el doctor George. El doctor George, con más de 38 años de experiencia, la mejor atención para tus pies, decídete a cuidarlos. En estos momentos tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Más aparte, si vas a tener tu tratamiento, dilo, vi, lo escuché en Arriba Corazones, para que te hagan un descuento especial. A comunicarte al 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George, por supuesto. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Tenemos tratamiento, cirugía LASIK, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar en estos momentos porque la primera valoración totalmente gratis, haciendo mención del programa de Arriba Corazones. 33 36 14 94 82, 33 36 14 94 82. Estamos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Síguenos en Facebook, Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. ¿Cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Por supuesto, Pie in the Sky, ¿sí? ¿O acaso hay otros mejores? Claro que no, porque ahí tienen los mejores besos de chocolate. Además, pasteles totalmente personalizados, ya sea algún bautizo, primera comunión, cumpleaños, que quieres quedar bien con tu novia, con tu amigo, con tu compañera, compañero de trabajo. Bueno, pues llevas tu diseño y para Pie in the Sky no hay imposibles. A comunicarse en estos momentos porque estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 33 36 11 01 15, 33 36 11 01 15, sótano 2 de Plaza Andares. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina, claro que Vallarta. Sí. Por supuesto, Ceci. Además, quiero recordar a todas las personas que por ahí están en casita, que su diseño realmente... Vamos a dar el domicilio, okay, vamos venga, a dar el domicilio. Es Plaza Andares, sótano 2, teléfono 33 36 11 01 15. 33 36 11 01 15, sótano 2 de Plaza Andares. Y también estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros.
Vámonos inmediatamente con nuestro veterinario. Ya está listo y preparado el doctor Raúl Ortiz. ¿Cómo está, doctor? Bien. Qué guapo, qué nuevo look. Hay que cambiar de vez en cuando. Hay que cambiar de vez en cuando. Para que diga eso. Otro mamá es otro. ¿Cómo, doctor? Es otro mamá es otro. Cumpliendo fantasías. Así es. Así es. Todavía trae el bigote del mes del hombre, ¿no? Así es. Sí, acaba de pasar, pero todavía hay que... Hay que festejar. Hay que festejar, año, claro que sí. El bigotazo. Además, es diciembre, casi la mayoría se deja el bigote o la barba para estar como Santa Claus. La panza, yo por ejemplo. Bueno, sí, hay que estar todo parejito, ¿no? Yo me estoy dejando la panza, dije, pues bueno, la barba ya la tenía. Ay, no, qué barbaridad. Yo las dos cosas para estar en el tono. Sí, al tono, sí, también, claro que sí. El tema de hoy, vacunas de invierno en las mascotas y las principales enfermedades que se pueden presentar en nuestras mascotas, ¿verdad? Así es. Bueno, igual que en los humanos, la época de invierno siempre hay enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias principalmente, que son las que nos comienzan a causar problemas en esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, muy sencillo, preventivo, ir con nuestro médico veterinario de cabecera a vacunar a nuestras mascotas. ¿Qué vacuna se aplica? Lo que es la vacuna de bordetela, que es una infección de las vías respiratorias, traqueobronquitis. Y la otra, pues, lógicamente, la del moquillo, las que viene siendo la vacuna múltiple o polivalente para perrito. Digamos que son las vacunas que se recomienda que se apliquen en esta época del año. Y lo que sí es muy importante también es cuidar nuestras mascotas. No sacarlas demasiado temprano ni demasiado tarde a pasear, porque el sereno ya comienza a hacer estragos, el frío ya comienza a descender bastante en la noche y eso les comienza a causar problemas. Y muy importante, la gente que tiene perritos que son bracocefálicos, que son como la raza Pug, los Bulldog, ya sea inglés o francés, el Boston Terrier, cualquier perro que son chatos, ¿sí? Para que la gente entienda, pues ellos, por lo menos que tienen el hocico pequeño, no alcanzan a veces a calentar el aire correcto y comienzan a tener problemas respiratorios o congestiones nasales o pulmonares. Entonces, es importante que lo cuide, que no lo saque tan temprano o tan noche. Esa es una. Que lo resguarde del frío, de la lluvia, porque como llueve, pero es una lluvia diferente a la de verano, es una lluvia más fría por la humedad, por la temperatura, y pues es muy común que se enfermen. Entonces, para evitar eso, bueno, pues hay que protegerlos, hay que tenerlos resguardados, y también podemos suplementar con vitamina C. Puede acercarse con su médico veterinario de cabecera o conseguir vitamina C en gotas y ponérselas en su agüita todos los días durante la época de invierno para fortalecer las vías respiratorias. Es sencillo, la verdad, no necesitamos grandes cosas como los humanos y pues, ayudarlos a que tengan su sistema inmunológico fuerte, estén protegidos con sus vacunas y así nos evitamos gastos y sustos con este tipo de enfermedades. Es muy importante también una buena alimentación, que también es muy importante. La gente también, que también esta época es muy importante, porque pronto hay muchos, los festejos, cohetes, por ahí, pirotecnia que se encuentra y los animales gritos, se asustan. Gritos, que no están acostumbrados. Entonces hace que los perros se asusten, se inmunosupriman y se puedan enfermar. Para evitar eso, bueno, acérquese con su médico veterinario de cabecera para que le proporcione. Hay muchos productos de uso veterinario que son tranquilizantes naturales o alópatas que pueden ayudarles a pasar este proceso de los sustos durante la época de sembrinas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Protegerlos, vacunarlos, darles una buena alimentación, suplementarlos para que ellos estén bien igual que nosotros esta época navideña. Muy bien, doctor, pues hay que tenerlos muy listos a nuestras mascotas, protegerlos, el suéter también es bueno ponerle suéter. Así es, el suéter, sí. Aunque no lo quieran. Sí, y hay unos que hasta se enojan, ay, ¿verdad? Ay, bueno, se enojan. No, y otros, mira, hay unos perritos que le ponen suéter y se queda así, no se mueven 2-3 horas porque sí, le ponen se quedan suéter. Tiesos. Al principio, ya después le agarran y ya se lo dejan, pero son simpáticos. A veces son la gente simpático. Debe grabar esos momentos porque hay perritos y más los perros pequeños se lo ponen y se quedan tiesos y de pronto se caen así, pum, así se caen de ladito y se quedan así, no se mueven. ¿Qué le pasó? Nada, le quita el suéter y el perro está como si nada. Así es, muy, muy difícil la situación, doctor, pero vamos a dar su número telefónico, ¿qué le parece? 3825-5822, 3825-5822. Dígame usted, ¿quién va a cumplir años el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe? ¡Nuestro veterinario! ¡Que cantaba el rey David! Doctor, muchas felicidades. Muchas gracias. Feliz Navidad, próspero año nuevo. No, feliz cumpleaños, doctor. Muchas gracias. Sabe que se le quiere y sobre todo porque quiere a nuestros
cuadrúpedos. Así es. Cuadrúpedos y todo lo demás. Muchas gracias, como siempre, muchísimas gracias. No, y de veras, doctor, lo queremos mucho porque usted forma parte de este programa de Arriba Corazones de la familia. Les quiero decir que el doctor tiene muchos años con nosotros, desde que era director, ¿se acuerda? Hace muchos años, sí, ya. Más de 20. Platíqueles, y está igualito, no se hace nada, qué barbaridad. Gracias por todo su apoyo. Muchas, pero muchas gracias. ¡Lo queremos mucho! Muchas gracias, gracias. Sabes qué recíproco ese afecto. Ya lo sé, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que cumpla muchos años más. Esperemos que sí sea. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Feliz cumpleaños. ¡Yay! ¡Bravo! Felicidades a nuestro veterinario. Con esto vámonos a unos mensajes y regresamos. Nuestro WhatsApp 3317-400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Tengo llamadas también de nuestro público. Ángel Ruiz dice, buen día, feliz viernes, muchísimas gracias. María Manzanero dice, saludos y buenos días a todos. Gracias por sus llamados y sus felicitaciones. Edgar Alejandro Hernández Nieves dice, saludos y bendiciones igualmente. Nora Miranda Rodríguez dice, buenos días, corazones, feliz día, saludos a todos. Acuérdese que el día de hoy tenemos para ustedes, vamos a regalar Campo Azul, al mejor ponche de receta que nos manden. Si quiere ser el ponche de, en un momento dado, de Jamaica, de tamarindo, como haga usted el ponche en esta temporada navideña. También vamos a regalar a la segunda receta del ponche, vamos a regalar un pase doble de Tapatío Tour. Entonces, a comunicarse con nosotros aquí al 3317-400-906. Vámonos inmediatamente, que hoy me da mucho gusto verlo, al doctor Luis Virgen, nuestro cardiólogo intervencionista, que ya está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está, doctor? ¡Adelante! ¡Hola, Ceci! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué guapo! ¡Ándale! Oye, ¿puede ser el ponche con piquetito o tiene que ser así muy básico? Solo la frutita. Con lo que usted quiera, pero mándeme la receta. Yo me sé uno, pero lleva así otras cositas, Ceci. Ah, bueno. No importa. Le pones poquito. Ceci, mira, vamos a hablar el día de hoy de telemedicina y telesalud, porque creo que estamos llegando a una época del año que no esperábamos, en muchas circunstancias, no esperábamos que siguiéramos con un problema relacionado con el COVID, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar y tampoco los médicos sabíamos que esto se iba a prolongar tanto y que a final de cuentas, como lo hemos platicado, hemos seguido teniendo un montón de casos en la ciudad e inclusive con hospitales que están llenos, ¿no? De hecho, el día de hoy, por ejemplo, mandamos un paciente al hospital y nos dimos cuenta que algunos de los hospitales están totalmente llenos. Significa que la enfermedad sigue y que nos tenemos que cuidar. Y la gente sigue teniendo sus problemas de salud porque esos problemas, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas, no se han quitado. O sea, si eres hipertenso, pues sigue siendo hipertenso. Si eres diabético, sigue siendo diabético. Y mucha de esta gente fue la primera que le dijeron, oye, tú tienes más riesgo de padecer COVID, cuídate. Y bueno, sí es cierto, mucha gente hizo caso, se cuidó, se quedó en su casa y tiene mucho tiempo sin salir o cuidándose y tienen pavor de ir con el doctor. Y yo los entiendo, no los juzgo, al contrario, yo algunos pacientes que decían, estoy bastante bien, les decía, síguete quedando en tu casa, que probablemente el próximo mes o en 2 meses o en 3 meses, pero eso sé si se convirtió en un montón de meses, ¿no? Entonces, lo que hemos ido aprendiendo es que algunos de estos pacientes, principalmente aquellos pacientes que ya conocemos, aquellos pacientes que no tienen algo grave, que necesitan un chequeo y que tenemos que estarlos cuidando constantemente, pueden hacer una consulta de manera virtual. A mí me encantaría estar contigo ahí en el programa, sentarme a un lado, pero bueno, a final de cuentas, esto que nosotros estamos haciendo de manera digital, la gente también lo puede hacer. Y es una de las cosas que hoy, en la mayoría de los lugares en el mundo,
está recomendando. Si tú tienes una enfermedad crónico-degenerativa y durante mucho tiempo estuviste yendo con el médico y probablemente ahora tiene muchísimos meses que no vas y que a final de cuentas se podría entender, sí es importante de repente cuando menos hacer un chequeo, aunque no personal, de cómo están las cosas. Algunos pacientes inclusive, afortunadamente, las empresas se han puesto las pilas para esto y existen ya hoy varias empresas en el mercado que inclusive te van a tomar laboratorios a tu casa. Entonces, podemos hacer chequeos haciendo laboratorios, podemos hacer chequeos el propio paciente comprando aparatos para checarse en casa y ver cómo está su presión, ver si ya aumentó de peso. Porque ahora con la pijama ni cuenta te das si aumentas de peso, porque pues si traes todo el día la pijama puesta, nada más notas que cuando de repente te pones el pantalón no sabes si aumentaste. Entonces, el mensaje hoy que quiero decir, Ceci, es que sí tenemos que seguirnos checando, sí tenemos que seguir valorando cómo está nuestra presión, sí tenemos que seguir surtiendo nuestra receta, y si nosotros de manera física, por la enfermedad que padecemos y por recomendación de nuestro médico, lo mejor es no ir a consulta, pues cuando menos podemos hacerlo a través de la telemedicina. Y la telemedicina o la telesalud tiene varias cosas. Algunos pacientes lo hacen a través de un chat, algunos pacientes lo hacen a través de una llamada y algunos pacientes lo hacemos a través de una videoconferencia, que es muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita tú y yo. A final de cuentas, el paciente está enfrente de nosotros, hacemos una consulta, hacemos orientaciones sobre esto y realmente en algunos escenarios generales podemos checar cosas que de repente el paciente no lo podría diagnosticar él o verificar o modificar de alguna manera. Alguna gente dice, oye, es que ya no me dio la receta. Pues sí, si tienes un año que no vas, es probable que no te vayan a dar una receta para un año y no están surtiendo sus medicamentos. Y viene una época en la que ya normalmente comemos un poco más, nos cuidamos un poco menos, etcétera, y luego la queremos reponer en enero, pero creo que entre ahora, o sea, entre la época esta de diciembre y entre la época de enero, podemos sí comenzarnos a checar, saber cómo están nuestros valores, hacer una atención desde casa si tú no puedes salir, y esto nos lo permite hacerlo a través de videoconferencias, a través de lo que nos brinda hoy la telemedicina. Entonces, el mensaje es, te puedes seguir atendiendo, cuídate, ¿sí? Eso uno se tiene que, yo soy mucho de la idea que el autocuidado tiene que venir de uno, o sea, de uno cuidar lo que come, uno pesarse, uno estar haciendo las cosas bien, uno bajar la cantidad de alcohol, etcétera. Pero bueno, también de repente tener un entrenador de lado y tener alguien que te coache te puede ayudar bastante. Hoy hay inclusive plataformas que te pueden dar atención psicológica o atención de nutrición o atención médica para enfermedades crónicas. Nosotros hemos instituido eso. Ceci, primero lo hicimos a través de Telecovid. Tú fuiste la madrina de eso. Dimos prácticamente en América Latina más de 10,000 consultas orientando a los pacientes por telemedicina a través de no tener que ir a los hospitales a pacientes con COVID. Este programa de Telecovid lo cerramos y ahora estamos comenzando una nueva etapa en la que si el paciente quiere atenderse de su enfermedad que ya padecía a través de una videoconferencia, lo puede hacer, puede agendar con nosotros. Ya no es de una manera gratuita como era la atención del COVID, pero a final de cuentas podemos platicar con el paciente y darle una atención. Entonces, el mensaje es, si necesita una atención, sí, contáctenos a usted, a su médico, a su nutriólogo, pero a final de cuentas sígase atendiendo. Creo que hoy es una excelente alternativa y en la mayoría de los países se ha comprobado que funciona y que funciona bastante bien. No, doctor, fíjese que es bien importante lo que usted menciona. En este mes de diciembre hay que darnos eso de regalo, salud, un chequeo general, un chequeo con nuestro cardiólogo y sobre todo que puede ser en línea. O sea, esto es bien importante. Usted teniendo contacto con las personas a distancia y más si los conoce o que si es por primera vez ya ve checar sus exámenes, en fin, tiene toda la razón porque diciembre es para checarnos y regalarnos salud, sobre todo. Sí, Ceci, recordarte que vamos a hacer 10 chequeos gratis. Si usted dice, bueno, pues es que yo no le puedo pagar y no le quiero pagar al doctor,
métase en redes sociales, métase arroba DR Luis Virgen, Doctor Luis Virgen en Facebook, y acuérdese que a final del año pues tendremos 10 chequeos. Entonces hay muchas maneras de hacer una un autodiagnóstico y de cuidarse, y también existe la manera de participar, y también existe la manera de que usted pueda pagar una consulta si así lo desea. Lo que le sugerimos hoy, Ceci, es que quien quiera tener una videoconferencia con nosotros para explicarle hoy un poquito mejor cómo funcionan esto de las cámaras y cómo sincroniza, etcétera, nos llame directamente al consultorio aquí en la ciudad de Guadalajara. El teléfono de nuestro consultorio es 33 38 13 10 40, o a través de redes sociales en Facebook o en Twitter nos puede mandar un mensaje y nosotros nos comunicamos con usted. ¡Excelente, doctor! ¡Lo veo guapísimo! Muy rejuvenecido. También virtualmente nos ponemos la corbata, Ceci. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto verlo. Y gracias por darnos todos estos regalos, toda esta información para nuestro público. Que esté muy bien, mi muñeco. Muchas gracias, sí. Cuídate mucho. Feliz gracias. Viernes. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye. Bueno, fíjense bien, todo lo que dice nuestro médico cardiólogo tiene la razón. O sea, hay que checarnos, hay que llamar con él, hay que inscribirse. Los chequeos que va a regalar son sensacionales, entonces hay que seguir con él en su plataforma de redes sociales. Es muy importante para que se inscriban. Vámonos inmediatamente con más música. Hoy Roberto Valles en Arriba Corazones. Tienes que estar constantemente. Vengo a cantarte, mujer. Mi más bonita canción, porque eres tú mi querer, reina de mi corazón. No me abandones, mi bien, porque eres tú mi querer. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, mi amor te consagré. Mi vida tiene un cielo que diste tú, mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer, y a todo el corazón te lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. A usted, madrecita querida, para que se acuerde cuando mi papá le llevaba su serenata. Mi vida la embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Y a todo el corazón te lo entregué. Eres María, eres Elena, eres mi amor.
bárbaro! Roberto Valles. Mi buen amigo Salvador. El más serio de este rancho, sí, señor. Así es, sí, señor. Oye, qué gusto escucharte siempre, la verdad es que yo te disfruto mucho. Soy tu fan, no siempre tenemos la oportunidad de coincidir, por eso dije, no, que se venga acá con nosotros. Aquí no hay de otra, o lo disfruto o lo disfruto. Hermano, muchas gracias por venir, primero que nada, aquí a tu casa, Arriba Corazones. Gracias por la invitación. Estoy a gusto, feliz y sobre todo con todas las promociones que están presentando. No, bueno, para que te apuntes ahí para la receta del para ponche. Para hacer el ponche. Sobre todo, lo demás como quiera, pero el ponche hay que echarle muchas ganas. Hay que echarle ganas al ponche. Mi buen Robert, sabemos que ahorita estamos en una época un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en diciembre normal. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué hay de Roberto Valles? ¿A dónde lo podemos ver? Pues mira, he tenido, como dices tú, son épocas difíciles, pero sí he tenido algo de trabajo. Bendito he ido sea. Dos veces a Los Ángeles, he ido a Guanajuato y fiestas particulares que no muy concurridas, pero pues ahí poco a poquito tratamos de... Muy bien. Sí, adelante. Con mucho cuidado, sobre todo, con muchas precauciones, pero ahora sí que nos estamos adaptando todos a esta nueva normalidad, como le llaman ahorita, ¿no? Y bueno, pero ¿cuántos...? Una de las buenas noticias que está circulando, que ya, ya está la vacuna, ojalá que... Dios permita. Que Dios permita que funcione como lo han planeado. Así sea. Y pues ya para que todo esto, de alguna manera, sobre todo que protejamos a nuestros seres queridos. Mi Robert, sabemos que estás por ahí en un lugarcito por López Mateo Sur, 4028, no vamos a decir el nombre, pero es un lugarcito donde estamos por ahí muy seguido, por ahí, hermosísimo. Gracias. Sí. Ah, no, el lugar, perdón, ya nos cuatrapeamos aquí, nos fuimos de tema. Oye, la verdad es que es un lugarzazo, el domingo por ahí te estuve viendo en live de ahí del lugar. Muy bien, la verdad, cantando de una forma increíble todas las canciones de orquesta, recordando a nuestro Pedro Infante, ¿no? Que sí, también, esa canción de Enamorada, que incluso si hay tiempo, la vamos a primeramente a cantar. Sí, la tienes que cantar. Pero por supuesto que sí. Robert, ¿dónde te podemos encontrar algún teléfono donde queramos contratarte para alguna fiesta o cualquier ¿cómo no? cosa? Que hagamos, ¿no? Yo no me los he cantado, lo voy a... Pero... No, lo puedes bailar igual. Lo puedo bailar igual. 3x3, 9, 5, 5, 10, 36. Si bueno, no agarraste la pluma, ahí te va otra vez. Va de nuez. 3x3, 9, 5, 5, 10, 36. Él es Roberto Valles, se queda con nosotros todavía más aquí en Arriba Corazones, pero nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos. No se vaya. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp 33 17 400 906. ¿Qué les parece si nos vamos con Salvador y Emanuel a la sección de El Libro? Adelante con ellos. Y bueno, si usted es un amante de las letras, pero sobre todo del terror, de la pregunta de qué pasará. Dale. Bueno, pues para hablarles de este tema está con nosotros mi queridísimo Emanuel González en la sección del libro, que hoy nos trae un libro padrísimo, como siempre. Bueno, es que las recomendaciones de Emanuel realmente son siempre, siempre, siempre muy atinadas. Y el día de hoy nos traes este, que es de Federico Achat, El Pantano de las Mariposas, se llama este libro que hoy tenemos en propuesta para ustedes. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, Salvador, aquí con mucho gusto porque estamos en el marco de la FIL, a pesar de que no fue presencial, pero lo pueden seguir en línea. Y pues qué mejor recomendando buena literatura, ¿no? Y para esta ocasión les escogí un escritor argentino, El Pantano de las Mariposas. Este escritor ya tiene varios libros publicados, todos dentro del mismo género, que es thriller, que es suspenso. En esta ocasión, los personajes principales son unos adolescentes, 11, 12 años. Son dos niños, uno de ellos que vive en un orfanato en una ciudad ficticia de Estados Unidos, el cual tiene un niño, un amigo que pertenece a una familia bien acomodada, y posteriormente una niña muy muy rica llega al pueblo donde ellos viven y se hacen amigos, ¿no? La trama va porque este niño, Sam, que vive en el orfanato, él llegó ahí
porque su mamá tuvo un accidente cuando él era pequeño, iban en la carretera, tuvo un accidente, la mamá fallece, pero nunca encuentran el cuerpo. A partir de ahí empiezan muchas especulaciones y hay una persona ahí, un investigador que incluso dice que fueron los ovnis quienes se la llevaron. Wow. Posteriormente, él intenta descubrir qué es lo que le sucedió a la mamá porque nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Cuando llega esta niña a este pueblo, descubren que su casa cuenta con pasadizos secretos y empiezan a descubrir lo que le sucedió a su mamá, así como la realidad que hay detrás de los ovnis, porque la niña los ve. La niña dice cómo son, los explica, pero no vamos a saber hasta final del libro el por qué los ve y todos los misterios que se desencadenan. También hay un tema muy interesante que es el bullying. Hay niños que son buscapleitos, aunque en esta historia lo llevan a un nivel un poquito más superior. Sí está el final un tanto, pues, impactante, pero es una historia muy, muy recomendable de adolescentes hacia arriba, que todas las páginas vamos a estar con el suspenso, con el misterio, y al final lo que me gustó es que todo se resuelve, no queda ningún cabo suelto, y pues es una lectura 100% recomendable, una historia pues muy, muy interesante, Salvador. Padrísimo. Bueno, les cuento el final. No, eso no va a pasar. Mentira. La verdad es que es una historia muy, muy interesante. Fíjate, el pantano de las mariposas, ya lo acabas de mencionar. Yo soy, sí sabes que soy un seguidor y un firme creyente de los ovnis. Me gustan, ¿sí?, todo ese tipo de temas. Entonces, bastante, seguramente voy a disfrutar investigar mucho de esta lectura de Federico Achat, que por aquí sí, nos propone este tema desde Argentina, ¿verdad? Desde Argentina, así es. Ya nos hacía falta también recomendar, pues, libros de escritores de nuestra lengua, pero de otros países, ¿no? Claro, y en Argentina, por supuesto, hay grandes escritores. Así es. Emanuel, si queremos saber un poquito más acerca de este libro, de ti, alguna recomendación que quisiéramos tener, ¿cómo te encontramos? Sí, con todo gusto, Salvador. Pueden encontrarme en mi Facebook personal como Emanuel González o como Letra Escarlata. Con mucho gusto. ¿Y quién crees que cumple años en este mes? ¿Quién será? ¿Quién será? Pues nuestro querido. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo. 25 de noviembre. 25 de noviembre. Muchas gracias. Sus 15 primaveras, nuestro queridísimo Emanuel González. Oye, muchas felicidades. Yo gracias, di tres Salvador. Mordidas, pero lo alcancé. Sí, se le nota un poquito, ahí. Pero. Muchas gracias. Oye, muchas felicidades. La verdad es que muchas gracias por ser parte de Arriba Corazones. Siempre nos aportas muchísimo conocimiento y eso realmente es lo más valioso que hay, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Salvador, a Ceci, a todo el equipo, en verdad. ¿Cómo te la pasaste? ¿Bien? Genial. Genial. Salí un ratito. Sí, todavía estás sudando del día de su cumpleaños. Emanuel, Dios te bendiga. Muchas gracias. Más. Gracias por estar siempre con nosotros. La verdad es que valoramos muchísimo y toda la gente ahí desde casitas, desde su celular también, todas las recomendaciones que nos trae, porque es más fácil, ¿no? Puedes pasártela agarrando 10 libros y a lo mejor te encuentras uno o dos buenos. Exacto. Con Emanuel, vas siempre a la segura. Sí, claro que sí, Salvador. Ok, así perfectísimo, es. Hermanito. Felicidades. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nosotros nos quedamos aquí partiendo el pastel. Vámonos con Ceci hasta el otro lado del estudio, que ya está por allá, más que lista. Gracias, Salvador. Y bueno, nuestro WhatsApp 3317-400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos a nuestra sección de deportes. El oso ya está listo y preparado, pero aquí presencialmente no lo veo. Está por medio de Zoom. Vámonos con él. ¿Dónde andas, osito? ¿Por qué no quisiste venir aquí a vernos? Un placer saludarte. Pues éramos disque trabajando, por eso no alcanzamos a llegar ahí con ustedes, pero no me tengo que reportar para platicar lo que está pasando en el mundo del fútbol. Te iba a platicar cómo le iba a la América a la liguilla, pero ya no está, ¿verdad? Ya están en su casa. ¡Ay, osito! ¡Qué barbaridad contigo! ¿Y cómo van las chivitas, Las Chivas. Pues vamos a platicar lo que se vivió en la liguilla. Como bien lo dices, el equipo de las Chivas está en un buen momento. Creo que hay que decirlo, el Guadalajara empata con el León y este empate pues favorece totalmente al equipo de los Esmeraldas de León. Hablamos de un equipo de los Esmeraldas que tiene que ganar por cualquier marcador, un empate a cero goles, empate a un gol, le da el pase a la siguiente ronda al equipo de los Esmeraldas de León. Entonces, en ese tema, Guadalajara en el primer tiempo buscó defender y el León le metió un gol. Ya en la segunda parte, Guadalajara fue más ofensivo, empató el partido mediante un tiro de penal, lo que nos dice que si Guadalajara se pone ofensivo,
podría llevarse esta serie frente a los Esmeraldas de León, mientras si se pone a lo defensivo, el León tiene todas las de ganar. Guadalajara le tiene que quitar el balón a los Esmeraldas y ponerse ofensivo si quiere llevarse la semifinal y llegar a la final del fútbol mexicano. Esos temas que son los que se están dando hasta el momento se están dando ese tipo de temas en las semifinales. Y bueno, ayer ya tenemos un finalista seguro. Ayer el equipo del Cruz Azul venció 4-0 a los Pumas. En 12 minutos ya tenía definida la serie. Prácticamente el partido de CU pues está de más, porque creo que es muy amplia la diferencia. Los Pumas, que se han convertido en las liguillas de los torneos cortos en el equipo más goleado. Los goleó el América, ya los goleó el equipo de Tigres y hoy al Cruz Azul le corresponde. Y me parece que si tenemos que dar un candidato para llevarse el título, tiene que ser Cruz Azul por la regularidad que ha mostrado a lo largo del torneo. Parece ser que se va a acabar esa sequía del equipo del Cruz Azul. Y como decimos que ya está definida ese finalista, hablamos del equipo Cruz Azul, también hay que hablar del otro lado. Creo que ya está también pintada la repetición de una final en esta final del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque el Cruz Azul, su último título que logró, lo logró venciendo a los Esmeraldas de León. Mientras que el equipo de Chivas venció al Cruz Azul en una final, recordarán, en el 96-97 se dio esa victoria. Entonces hablamos de esa situación que se dará en el fútbol mexicano y vamos a ver si creo que los favoritos tienen que ser León y Cruz Azul, pues ya no lo podemos dar como favorito, salvo un milagro, el equipo de Pumas estará en la final del fútbol mexicano. Vamos con información de la NFL, qué está pasando en el mundo de la NFL, pues aquí le presentamos la información de lo que se viene en esta jornada. Pittsburgh jugó el pasado jueves. Los problemas de coronavirus empezaron a afectar ya en algún sentido a la NFL. Lo vimos en el caso de los Acereros de Pittsburgh, que los habían anunciado para el jueves a la acción de gracias. No pudieron jugar ese día. Los cambiaron al miércoles, no se dio el partido. Después vino un cambio al martes, no se dio el partido. Jugaron hasta el miércoles este partido de acción de gracias. Y bueno, ahí está la NFL, que está en sus etapas finales. Está viviendo una época importante donde vemos un equipo de los Jefes de Kansas City que creo que se apuntan para repetir. De nueva cuenta, Kansas City está como candidato para llevarse el título. Así que está lo que está pasando hasta el momento con el mundo de la NFL. Mientras vemos ahí todo el calendario de los partidos que se darán este fin de semana. Un fin de semana candente que está en la NFL. Y para cerrar con broche de oro, pues hay que hablar del mundo de la lucha libre, lo que se está dando en el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque se va a disputar la Copa Junior. La Copa Junior se va a disputar este torneo que es histórico porque enfrenta a luchadores juniors de esta empresa. El caso de Atlantis Junior, Stuka Junior, se dio a conocer el pasado miércoles a Tiger, que es hijo del Felino, se cambiará el nombre de Tiger a ser Felino Junior. Este cambio se estará dando en el mundo de la lucha libre y la próxima semana tendremos ya un invitado para estar platicando de lo que vendrá en la Copa Junior, este torneo que se celebrará el 25 de diciembre. Así es, en Navidad se llevará a cabo la Copa Junior y les iremos dando detalles de lo que pasa en el mundo de la lucha libre. Así que está lo que pasa en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ya estaremos platicando también de lo que se viene en la otra empresa, porque la otra empresa también ya anunció su evento importante, que es el Triple Manía, este que se atrasó por las cuestiones del COVID. Este será el 12 de diciembre, veremos el duelo de cabelleras entre Pagano y Chessman. Ceci Chessman, que recordarás, estuvo en el estudio con nosotros. Este luchador estará disputando su cabellera en la próxima Triple Manía. Así que está la información del mundo de los deportes y prepárate para ver una final Cruz Azul contra Chivas. Esa va a ser la final del fútbol mexicano. ¿Y cómo le va a doler a los americanistas? ¡Qué barbaridad! No, no nos va a doler. Nosotros, mira, ya estamos descansando tranquilamente, viendo los demás partidos, cómo juegan, dan los goles tan rápidamente en tan solo 12 minutos, que qué barbaridad. Eso es una vergüenza. Pero, en fin, ya una no digo más, mi muñeco. Vergüenza para lo que les van a los Pumas, y el América no está descansando, Ceci, porque se viene el torneo con CONCACHAMPIONS en el cual está participando las Águilas del América, así que no pueden descansar. Las Águilas los tienen trabajando, hubiera sido pero mejor están que descansando mentalmente, ya sin tener esta preocupación, ya se tienen que preparar para lo siguiente, que ahí le van a dar mucha fuerza. Están yendo al psicólogo esta semana después del susto del baile psicólogo que les puso las Chivas. Ya, sí. Ahí le dejamos contigo. Muy bien, de veras. Muy bien, muchas gracias.
cuídate mucho, nos vemos el lunes. ¿Sale? El lunes, ahí nos vemos el lunes, perfecto. Ándale pues, gracias. Bien. Saludos. Bye. Ese oso no se deja ganar, qué barbaridad, Dios mío. Bueno, siga participando con nosotros aquí al 3317-400-906 para que usted participe. Estamos pidiendo la receta del ponche. La primera receta elegida le vamos a regalar un campo azul. La segunda receta le vamos a regalar un pase para que se vaya a Tapatío Tour. Entonces, a marcar aquí al 3317-400-906. Vamos a entrar en un ratito más también ya a la sección de Dulce Vega, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, para que sigan participando. Y la sección de asesoría inmobiliaria. Salvador, tenemos llamadas. ¿Qué te parece si cantamos nuestro WhatsApp? A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. Y bueno, se comunica con nosotros. Fíjate bien, hay una llamada muy especial, Salvador. A adelante. Ver, a ver, venga, venga. Dígase si dice. Saludos a todos y felicidades a mi hija Alejandrina. De parte de su mamá. Qué bueno. Señora Blanquita, tiene usted una hija muy bien portada, No, no es cierto. Felicidades, felicidades, Alejandrina. José Miguel Solares de Zapopan, me gusta mucho su programa. Saludos, los veo por Facebook. José Miguel, te mandamos un abrazo, hermano. Gracias. Gracias por vernos. También Mónica Esparza, saludos y bonito día para todos. Gracias, Moniquita, bella. Aris B. Dávila también de Mejía desde Zapopan dice, buen día, saludos a mis conductores queridos. Gracias. Qué bonito se escucha eso. Y bueno, Alicia López, que nos dice también, muy bonito su programa, excelente contenido. Felicidades a Salvador Grimaldo, que sigue guapo. Gracias, hermosa, gracias por fijarte en ese tipo de... Muy bien. Bueno, pues vámonos a los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave azul. Les recuerdo que Campo Azul Diamante, ganador del Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas, gran medalla de oro y premio revelación a Campo Azul Diamante. Para mayores informes, diríjase al 33-38-23-17-38, 33-38-23-17-38. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Dulce Vega te está invitando a estudiar automaquillaje, maquillaje profesional, autopeinado, peinado profesional. Cualquier servicio que necesites de belleza, también Dulce Vega está disponible. Recuerda, estamos en dos sucursales, una en Guadalajara. Su WhatsApp, 33-11-15-52-43. Estamos en Zapopan, su WhatsApp, 33-23-12-01-48. Y los productos en línea los puedes comprar inmediatamente en www.dulcevega.mx. Vámonos con la doctora Verónica Patricia Herrera, dermatóloga militar. Aquí tenemos la solución. ¿Quieres darte un buen regalo en esta Navidad? Rejuvenecer, ponerte muy bonita con toxina botulínica, ácido hialurónico, algún otro producto, el Ultherapy. Y tenemos también para cualquier problema dermatológico, no hay nada mejor con nuestra dermatóloga militar. A comunicarte al 33-31-25-10-77. Les recuerdo, ella también tiene consultorio en la Ciudad de México. O bien manda su WhatsApp al 33-31-40-16-08 y la puedes seguir en Instagram como @dermapatiherrera, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bueno. Dulce Vega, Makeup Art Studio, presenta. Bueno, pues ya estamos listos y preparados con la sección patrocinada con Dulce Vega, presente con nosotros con Daya. Hola, mi peinadora profesional. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Qué bonita. Ay, muy bien, muchas gracias. Muy tú bien. También. Feliz y contenta. A ver, platícanos qué nos traen el día de hoy. También acá otra muñeca. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué le van a presentar a nuestro público para que vean cómo trabajan con Dulce Vega? Bueno, aquí mi alumna Lilian va a hacer ondas vintage. Bueno, ya las hizo. Y estas ondas normalmente son unas más relajadas que otras. Todo el tiempo van en forma de ola. Entonces, pues ahí muestra cómo las hace. Ya tiene la mitad ya hecha y pues... Es egresada de nuestra escuela. Ella se acaba de graduar también, ¿verdad? Sí. Porque sí, esta semana vino Dulce Vega
y también nos comentaba que la persona que maquilló, la maquillista, se acababa de graduar. Aquí a esta muñeca la conozco perfectamente bien. Y bueno, pues es importante saber cómo están trabajando con los cursos y que te puedes graduar ahí con Dulce Vega, ¿verdad, Daya? Sí, claro. Aparte de que todo el tiempo estás en constante práctica, o sea, todo el tiempo ahí tenemos producciones, tenemos para que practiques con los conductores, para que, o sea, salgas. O sea, para cualquier evento, cualquier ocasión, aquí lo importante es la teoría y la práctica, la ¿verdad, Daya? Sí, que pero como dicen, la práctica hace al maestro. La entonces, práctica es el maestro, así entonces, es. Entonces, todo el tiempo, o sea, hay que estar practicando para lograr este acabado. A ver, Dalia, vamos a platicarnos, ¿cómo haces tú? ¿Cómo te sientes tú al terminar ya esta carrera de peinado? Es tu carrera de peinado, sí, ¿verdad? Sí, perfecto, a ver, platícanos cómo haces estas ondas, se te facilita. Es muy sencillo, tomas una sección de cabello, ya nomás aliso un poco el cabello. Ajá. Y tomo la tenaza de la punta hacia adentro y la pinza hacia arriba. Aliso un poco desde arriba y voy girando y torciendo el cabello. Muy bien, Liliana. Ándale, muy rápido. ¿Cuántos minutos o segundos tenemos que dejarlo así para que se marque la onda? Yo creo que más que nada son segundos. ¿Segundos? En lo que siento el cabello un poquito calientito, que uh-huh. no se pase mucho porque se nos puede quemar, se nos puede maltratar mucho el cabello. Y ya se retira la tenaza. Lo detengo un poquito para que forme un poquito el calor y ya lo suelto, ¿no? Ándale, ¿ya vieron? Todo lo que podemos aprender con Dulce Vega, Daya. Así es, anímense. Tenemos ahorita los cursos de peinado profesional, maquillaje profesional, autopeinado y automaquillaje también. Lilian, ¿cómo te sientes? Platícales a nuestro público los estudios que llevaste con Dulce Vega. ¿Ya te sientes satisfecha totalmente? Sí, me siento muy orgullosa, la verdad. Es mi segundo curso. Uh-huh. De hecho, en la graduación recibí dos diplomas de maquillaje profesional y peinado profesional. ¿Y peinado profesional? Sí. Entonces, peinas y maquillas. Exactamente. Totalmente. No, hombre, todo lo que podemos hacer con Dulce Vega, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues platícales, Daya. Todo lo que tenemos, por ejemplo, los cursos de autopeinado. Autopeinado, que consta de 8 clases, uh-huh. automaquillaje. Pueden ser, no sé, salteados entre semana, 2 veces por semana, uh-huh. de toda la semana, en un solo día también, aunque siento que en un solo día pues es un poquito complicado. Pero tenemos, o sea, nosotros nos acomodamos a los horarios que ustedes quieran y pues no duden en preguntarnos. Y ahora sí que todo el programa también, clases extras, clases de peinado, todo lo que ustedes quieran, ahí los tenemos. Cualquier servicio que tengan de peinado y maquillaje también. Así es. Y todos los eventos los cubren aquí en la zona metropolitana también, que es muy importante. Está apareciendo en pantalla ya los números telefónicos. Recordarles que tienen dos sucursales, ¿verdad, Daya? Dos sucursales en calle Matamoros, atrás de la Basílica de Zapopan, y otra aquí en Avenida Las Rosas, 2925. A ver, Lilian, vamos nuevamente. Hazme otra onda, ¿qué te parece? Ándale, tomamos el cabello. Toma una sección de vamos cabello. Con la explicación. Uh-huh. Perfecto. Pulo un poquito. Uh-huh. O sea, tiene que ser no mucho cabello, ¿verdad? No, es o una sea, sección delgada. Una sección delgada. Uh-huh. Tomo mi tenaza de la punta hacia adentro. Sí. Y la tenaza hacia arriba. Perfecto. La pinza hacia arriba, perdón. Pulo un poquito. A eso se le llama pulir. Uh-huh. Y giro y tuerzo a la vez. Giro y tuerzo a la vez. Ajá. Así ves? Ya le da el efecto de la onda vintage. Un poco más relajada. Sí, muy relajada, como ahorita está la moda, ¿no? Así. Sí. Muy relajado el cabello. Temporada. Exactamente. ¿Cómo ves? ¿Lista para explicar como maestra? ¡No, hombre! ¡Buenísima! Sobre todo, fíjense bien, todo el aprendizaje que te dan las buenas maestras que tiene Dulce Vega como Daya. Daya es una de las maestras. Te queremos felicitar, Daya. Lilian, muchísimas gracias. Gracias. Felicidades, mi muñeca. Ya tenía mucho tiempo que no te veía. Al gracias. Ratito iba a estar con nosotros. Qué sí. barbaridad. Bueno, sí, pues recuerden que se tienen que comunicar con Dulce Vega, ¿verdad, Daya? Dulce Vega. Sí. Perfecto. Para los cursos, para cualquier evento, cualquier ocasión, están listos ahí con Dulce Vega. Están apareciendo en pantalla. Tenemos dos sucursales, una en Chapalita y otra en Zapopan. En Zapopan. Correcto. Saludamos a todas allá.
allá con Dulce Vega en Chapalita. Las mandamos saludar, muchísimas gracias. Y bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Felicidades, gracias. Mis muñecas. Gracias. Con esto vamos a esta información importante y regresamos porque tenemos más aquí en Arriba Corazones. Vámonos. Dulce Vega, Makeup Art Studio, presentó. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp 33 17 400 906. Qué barbaridad, me está llegando mucha participación de la gente que quiere participar en un momento dado en Tapatío Tour. Diego Emanuel Ruiz Reyes dice: me gustaría vivir la experiencia con mi madre para poder disfrutar la ciudad, toda la zona metropolitana. Gracias, Diego. Tengo también a Arisbe Dávila, dice: me gustaría ir con mi hija para darle un paseo por la ciudad. Muchísimas gracias. María Edith de Tapatío Tour, dice: me encantaría ir con mi esposo y pasar un buen momento. Qué bueno que te encanta ir con tu esposo para que disfruten de veras el subirse a Tapatío Tour, padrísimo. Laura Alicia dice: me gustaría vivir esta experiencia con Alicia, mi familiar. Perfecto. Adriana Montes dice: me gustaría vivir esta experiencia con mi novia. Estamos escribiendo una linda historia de amor. Ay, Adrián, pues yo creo que sí te va a servir muchísimo subirte al Tapatío Tour. Bueno, ¿ya estamos listos? Perfecto. Nos vamos inmediatamente a una entrevista especial que tenemos por parte de el antiguo Hospital Civil. Hoy está con nosotros el doctor Marcos Marcelo García, jefe de residentes del Servicio de Gastroenterología del antiguo Hospital Civil, que ya está listo y preparado con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Adelante, lo escuchamos. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Ceci? Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Con mucho trabajo, doctor? Platíquenos. Sí, pues mira, ahí, aquí con un poco de trabajo, pero se hace lo que se puede con mucho gusto. Qué bueno. Adelante. Pues bueno, no, aquí solo tratando un tema importante. Creo que en estos tiempos es importante tener un poquito de conciencia acerca del consumo de alcohol. Creo que últimamente pues ya vemos que cuando se va acabando el año vienen todas las fiestas y las posaditas, y pues tendemos ciertas personas a tratar de relajarnos un poco, pues. Y la verdad es que en México generalmente más del 50% de la población, diría yo que hasta el 70% de la población, consume bebidas alcohólicas. Y a pesar de que no tenemos alguna enfermedad ya propiamente de larga evolución del hígado, propiamente sí se puede haber implicaciones en las cuales podemos vernos afectados en un largo plazo. Hemos hablado básicamente del consumo de alcohol. Mucha gente pregunta, doctor, y hasta cuánto es bueno, ¿no? ¿Hasta cuánto es bueno tomar? ¿Hasta cuántos tragos me puedo tomar? ¿Cuántas cervezas? Etcétera. Realmente la respuesta a eso es que ninguna cantidad de alcohol es buena. Sin embargo, pues hay gente que pues se puede permitir tomar una u otra cantidad dependiendo de la historia que tengan con el consumo de alcohol. Mucha gente, la verdad que mucha gente en nuestro medio, creo que el 60% de la población puede caer en algún momento en sobrepeso. Incluso la infiltración grasa en el hígado ya es un factor de riesgo que puede precipitar a que el consumo de alcohol sea acelerado y el daño sea más rápido que en una persona que no tenga estos factores de riesgo. Importante mencionar que dentro del mundo, dentro de la gama de las afecciones hepáticas en cuanto al consumo de alcohol, hay varias, como varios niveles o varias gamas, ¿sí? Estamos, generalmente los dividimos en aquellos pacientes que ya tienen un consumo de años, que es diario, que llegan a hacer cirrosis, pero también está la gran población joven que generalmente pues es activa y no se conoce como una enfermedad hasta el momento, de la cual no sabe que hay cierto consumo de alcohol que sí puede llegar a ser significativamente dañino al hígado, a pesar de que inmediatamente no se vean los resultados. Estamos hablando de, generalmente hay un término que utilizamos que se llama consumo dañino de alcohol por atracón, y esto muchos no lo saben, pero hay un daño muy significativo
a pacientes, generalmente mujeres que consumen 4 bebidas alcohólicas en menos de 2 horas o en hombres que sean 5 bebidas alcohólicas en menos de 2 horas. Este patrón, si se va repitiendo conforme más de 10 años, puede llegar incluso a crear un patrón de fibrosis avanzada o incluso llegar a cirrosis a más tiempo. Como les digo, es una gama de enfermedades, pero siempre hacemos la conciencia a no tratar de extralimitarse y en mejor medida tratar de evitarlo de ser posible, ¿no? Y conocer cada quien su consumo y su historial médico para poder tomar las precauciones suficientes en nuestro medio. Sí, doctor, porque si no te puede traer muchos problemas, como usted menciona, al estar ingiriendo el alcohol, bueno, no tiene ningún síntoma médico, sí, se sienten muy felices y contentos, estar tome, a mí no me hace nada, en fin, pero ya después vienen todas las consecuencias, entonces hay que prevenirlo, y realmente hay que cuidarnos y más lo que estamos viviendo en esta situación tan terrible que es la pandemia, entonces hay que bajarle a este consumo. Así es, máxime que, como les repito, anteriormente pues muchos jóvenes o personas que pues no conocen, que se conozcan enfermas de algo ya crónico como tal, pero sí tienen un patrón de que cada fin de semana y las fiestas y ahora se hace más intenso en diciembre, conforme pasan los años va creando acúmulo de grasa que en 10 años esto puede crear impacto importante en la salud, no solo hepática, sino que generalmente el consumo de alcohol y la infiltración grasa tiene un componente metabólico importante que llega a incluso a repercutir en la salud cardiovascular. Exactamente. Entonces, por eso siempre hacemos esta llamada de atención para llevar la prevención necesaria y tener conciencia al respecto. Muy bien, doctor. Si tenemos alguna duda, podemos acudir con ustedes. ¿Cómo están recibiendo a la gente que quiera dirigirse y consultarlos en un momento dado? Con gusto, sí. Generalmente nosotros sí estamos atendiendo, en el Hospital Civil se están atendiendo las urgencias, eso sí, para cualquier urgencia, ya sea de gastroenterología o de alguna otra rama de la especialidad. Y en pacientes que desean llevar su seguimiento y un chequeo pues, rutinario, está disponible la consulta externa. No a su totalidad por el hecho de la pandemia, pero ya sea estar reabriendo nuevamente la mecánica de las citas, para agendarlas y darle un seguimiento a los pacientes que necesiten. Gracias, doctor, que esté muy bien. Saludos a todos sus compañeros. Cuídese mucho. Gracias por recibirnos. Bueno, pues ya escucharon, la ingesta de alcohol nos puede perjudicar demasiado, totalmente. Celia Luna Magallanes dice, me gustaría llevar a mi sobrina y su esposo que vienen de a Guadalajara, dice, por primera vez en Tapatío Tour. Muchísimas gracias. Edgar Alejandro Nieves, escuchen esto, dice, estaría increíble pasar esa experiencia con mi mamá hermosa. Ella se merece todo. Ándale, ¿qué tal? Todo para mamá y sí, sobre todo. Daniela Guadalupe Mireles, saludos para todos. Los veo desde San Pedro Ibarra, Guanajuato. Saludos a toda la gente de Guanajuato. Gracias, muchas gracias por vernos y escucharnos. José Miguel Solares dice, nos manda saludar también. Y la familia Valles Magaña, saludos para todos y para el señor Roberto Valles. Lo mandan saludar, don Roberto. Bueno, vámonos inmediatamente a esta información, esta invitación que tenemos por parte de la Piojería. Adelante con esto. La Piojería, tratamiento en casa. ¿Te imaginas una manifestación de piojos en tu casa? Prueba nuestro mousse, protege a tu familia en sus dos presentaciones. Protección total desde la comodidad de tu casa. El paquete incluye mousse, liendrera metálica, gorro plástico. No salgas de casa, te lo enviamos hasta tu domicilio. Entregas en 90 minutos en zona metropolitana de Guadalajara. Ten calma, La Piojería cuida de tus seres queridos. Haz tu pedido al 800-990-0273 o envía un correo a hola@lapiojeria.com. Bueno, tenemos una promoción por parte de La Piojería. El kit tiene un costo de $450. El día de hoy lo tenemos en tan solo $300, $350. Te lo llevamos a tu domicilio en tan solo 90 minutos, totalmente gratis aquí en la zona metropolitana.
Y si tú quieres comprarlo también en cualquier parte de la República Mexicana, también te lo enviamos. Envío totalmente gratis. Costo $350 y te vamos a regalar el video, el tutorial, para que te des cuenta de qué manera tienes que manejar y eliminar esos piojos en casa. A comunicarte al 800-990-0273, 800-990-0273. La piojería presente con nosotros. Vámonos con el doctor George. Decídete a cuidar y prevenir enfermedades de tus pies con el doctor George. El día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Y si te van a hacer algún tratamiento, también vas a tener tu descuento especial por parte de Arriba Corazones. A comunicarte al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Bueno, pues ahora sí, vámonos con Salvador y el ingeniero Martín en asesoría inmobiliaria. Adelante con ellos. Muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, usted ahí en casita, donde quiera que se encuentre, ¿cuántas veces queremos saber acerca de la oferta y la demanda en cuanto a bienes y raíces se refiere? Y para hablarnos de este tema se encuentra conmigo nuestro queridísimo ingeniero Martín García. Sí, señor. Salvador, ¿cómo está? Pues bien feo, pero sigo tomando mi apatía, no se me quiere quitar. Eso es bueno, poco a poco. Pues dicen que es lenta, entonces sí. Vamos a confiar en esa parte. Y felicidades de antemano. No, hombre, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Pues bienvenido a su casa. Gracias. Y como siempre, con temas muy, muy interesantes. Hoy, oferta y demanda en bienes raíces. Es correcto. Bien, principalmente en esta época navideña, hay mucha oferta. Hay que aprovechar porque realmente... La gente quiere cambiar de casa, ¿no? En este momento, quizás... un poco más apegados a los regalos y a otras cosas, se olvidan de los bienes raíces, pero entonces es el momento oportuno, porque es cuando hay mucha oferta y es cuando quien tenga la capacidad de comprar lo debe de aprovechar, ¿no? Perfecto. ¿Y por, bueno, por qué? Porque pues, los bienes raíces al final son el embudo de la economía, todos trabajamos para eso. Definitivamente. Cualquiera que sea nuestra actividad, todos queremos tener una casa, una casa, terreno, un lugar de pertenencia. Un lugar donde vivir, un hogar, ¿verdad? Por supuesto. Pero lógico, esto se puede hacer... mediante los generadores de la demanda. ¿Qué es eso? Los factores que van a hacer que efectivamente tú tengas plusvalía. Y hay un autor norteamericano, Risport, que él es de los más grandes vendedores de bienes raíces, que dice que lo más importante en los bienes raíces es la ubicación y la ubicación. Si tú vas a buscar que sean estos tres los requisitos, los básicos para todo, pero que tengan estas seis características que él menciona. La infraestructura urbana, es decir, que cuenten con redes de agua, redes de drenaje, pavimentos, electrificación, todo lo que es una infraestructura, para que eso también te esté generando una plusvalía automática. Una tranquilidad, ¿no? Definitivamente. Y por supuesto que le va a dar plusvalía. Todo mundo buscamos áreas verdes, que tengamos espacios suficientes para poder determinar un lugar donde estar cómodos y esparcirnos de alguna manera. La calidad de vida que finalmente todos buscamos mediante los factores que se encuentren dentro de esa comunidad, que nos den esa... tranquilidad, esa paz que generalmente buscamos, ¿no? Tener un nivel sociocultural, generalmente es pues, procurar que si no son zonas de mucho nivel socioeconómico, sí que tengan cierto arraigo cultural, cierto arraigo socioeconómico que te dé una perspectiva de lo que tú vas a comprar para que te sientas un poco mejor en esa inversión que vas a hacer. Yo creo que el factor más importante en estos momentos sigue siendo la seguridad. Definitivamente. ¿No? Hoy vemos que la gente procura cotos, donde les ofrezcan la vigilancia a las 24 horas, precisamente para sentir cuando menos esa armonía, esa calidad de vida que se pretende, ¿no? Y por último, la movilidad urbana, que ese lugar para donde tú quieras llegar, pues no se te dificulte. Es accesible, ¿no? Así es, ahorita vemos fraccionamientos aquí en la zona metropolitana que para llegar es un conflicto eso te baja automáticamente la plusvalía, ¿no? Claro, claro. Encontramos lugares inaccesibles totalmente, en las 6, 7 de la mañana, donde no puedes salir. Que bueno, yo no sé realmente cómo se ha pensado esa situación de urbanización, que no se ha pensado en las vías tanto de ingreso como de acceso. Totalmente. ¿No? Pero y bueno. Sí, será muy importante tener en cuenta estos factores. Si tú en este momento quieres invertir en esta época navideña, te sugerimos que es el momento adecuado, dado que al final de cuentas, ahorita la gente se dedica a otras cosas, no están atentos a los bienes raíces, pero es cuando existen las verdaderas oportunidades de compra en esta época del fin de año y, lógicamente, de la Navidad. Pues desde luego también a todos ustedes seguirles deseando que hagan buenas inversiones a través de los bienes raíces.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, una muy buena época de invertir, una buena, muy buena época de buscar su casita, su lugar, dónde estar. Y bueno, pues hágalo a través del ingeniero también. ¿Dónde lo podemos encontrar si queremos más información, ingeniero? Claro que sí. Estamos en el 333-147-0808. Cualquier asesoría inmobiliaria es totalmente gratuita. Solo basta que digan que es del programa Arriba Corazones. Feliz fin de semana. Excelente, ingeniero. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y bueno, vamos con Ceci hasta el otro lado del estudio. Me quedo aquí platicando con el ingeniero. Vamos para allá. Muchas gracias, Salvador. Oigan, los quiero invitar. Vámonos a Tapatío Tour. Tapatío Tour ya tiene para todos ustedes, ya está circulando todo con las medidas y protocolos de seguridad para los visitantes. Tenemos horario de 9 de la mañana a 7 y media de la noche, de lunes a domingo. Puedes disfrutar de los 4 recorridos por la zona metropolitana, que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Además, ¿quieres ir a Tequila, Jalisco? También tenemos recorridos todos los días. Manda tu WhatsApp 33-1606-4092 o marca al 33-36-13-0887. Dilo, vi, lo escuché en Arriba Corazones. Síguenos en redes sociales como Tapatío Tour GDL. Recuerde, estamos el día de hoy regalando pases dobles para irnos ¿a dónde? A Tapatío Tour. Y vámonos a los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave azul. Les quiero decir, pues Campo Azul es reconocido en Europa con la mejor calidad de exportación y premios a nivel nacional e internacional. Para mayores informes, diríjase al 33-38-23-17-38, Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. ¿Cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Por supuesto, Pie in the Sky, donde encuentras los mejores besos de chocolate. Además, pasteles totalmente personalizados, ya sea para un cumpleaños, para un bautizo, que quieras quedar bien con tu novia, con tu novio, que ya la hiciste enojar. Bueno, pues llévale un pastel de Pie in the Sky y seguramente la vas a contentar, hombre. La vamos a contentar con un riquísimo pastel de Pie in the Sky. Pie in the Sky, no hay imposibles. En estos momentos llame inmediatamente al 33-36-11-01-15 para sus reuniones navideñas. Bueno, pues Pie in the Sky. Estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 33-36-11-01-15. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. Ya llegó, ya está aquí la güera bonita y preciosa. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Pues yo no. ¿Quién será? Ya llegó. ¡Marina! Pues yo no. Pues yo no. A ver, vuelve pues a cantar. A ver, cántame. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Sí? ¿Quién será? ¿Quién será? Pues yo no. Andate. Ah, qué padre. Andate. Muy bueno. Bueno, casi la marco en las madrugadas, ¿verdad? Sí. Manda mensajes a las 3 de la mañana. Sí, Grimaldo, buenos días a toda la gente. Oigan, tenemos mucha información del mundo del espectáculo porque Don Vicente Fernández da mucho de qué hablar. Oh, y esto lo hace a través de una producción discográfica porque el Charro de Buen Titán ha decidido lanzar un nuevo disco. Y bueno, él lo dice tal cual, a mis ochentas. A él no le importa tener 80, 90, los que tenga, pero nos sigue deleitando con su música. Y bueno, en esta producción discográfica tiene 13 canciones en las que incluye autores como de la talla de Juan Gabriel, Álvaro Carrillo y Agustín Lara. Les comento, mi querida Ceci Grimaldo, que hace unos días Don Vicente Fernández se volvió tendencia en redes sociales. Ustedes me van a decir, ¿por el disco? No fue por el lanzamiento del disco, porque cuando se llevó a cabo el partido entre Chivas y León, pues uno de los futbolistas que anotó el gol se tomó previamente al partido una fotografía con Don Vicente allá en el rancho de Huentitán. Entonces, ahí tenemos la foto, ¿verdad? Y lo comparte. Y otro de la parte del equipo de León, le dice así como que, gracias por invitarme. Le dice, déjate meter un gol y yo te llevo con Don Vicente. ¿Y qué creen? Que se deja meter ¡Que el sí, gol. Metió! ¿Sí, de veras? ¡Qué barbaridad! A quien estamos viendo en la foto con Don Vicente es JJ Macías. Y bueno, el que le estaba diciendo, pues que él sí quería ir a conocer a Don Vicente, era el portero de León, Rodolfo Cota.
pues que va y todos empezaron, ¿y qué? ¿La foto sí? ¿Siempre sí vas a ir a conocer a don Vicente Fernández? Pues ojalá se le haga, porque la verdad que vale la pena ir a conocer a don Vicente Fernández. Oh, bueno. Y bueno, pues si les canta, mucho mejor. Pero bueno, pasando a más información, les tengo que platicar acerca de Dulce María, la ex RBD. Pues nada menos que compartió a través de sus redes sociales que su hija Paula María ya llegó a este mundo. Ella la nombra tal cual, bienvenida mi pequeña guerrerita. Claro que sí, mi querida Ceci, yo les digo que ahorita todos los niños que nacen en época de pandemia son bastante guerreros porque se aferran a esta vida en situaciones tan difíciles, ¿verdad? Hay que recordar que Dulce María no va a formar parte de este reencuentro de RBD, el cual van a tener en las próximas semanas. Y bueno, pues ella está muy contenta, entusiasmada con su pequeñita y bueno, disfrutando de esta nueva faceta de su vida, ¿verdad? La de ser mamá. Ser mamá. Y bueno, pues le mandamos los mejores deseos porque sin duda alguna, pues creo que qué mejor regalo de Navidad puede tener, ¿verdad? Y bueno, por otra parte, la familia Derbez vuelve a dar de qué hablar. ¿Ahora qué? Ay, pues porque de nueva cuenta se nos van de viaje, pero sin dos tripulantes menos. ¿Quién crees que va a ser? No, bueno. ¿Quién? Bueno, pues por obvias razones, Mauricio Ockman, ¿verdad? Es el que no va a estar. No. Y también la hija de esta Aislinn y de Mauricio, Kailani, no va a formar parte de este nuevo reality show. Porque, bueno, posiblemente, no se ha mencionado, pero posiblemente como que no han de haber llegado a un acuerdo Mauricio y Aislinn de decir, ah, pues, ¿sabes qué? No le dio el sí, permiso. Llévatela. Pues, qué bueno, ¿no? Sirve de que la niña no vive tantos corajes como lo vieron en el primer reality. Ya presentaron un avance, o mejor dicho, como una prueba de lo que va a ser el siguiente viaje, y lo hicieron como una especie de recreación de lo que es la película de Mi Pobre Angelito, en el que, bueno, pues se levantan a Alessandra y Eugenio Derbez, así como que ¡chin! Ya se nos hizo tarde, se escucha de música de fondo, la de la película de Mi Pobre Angelito, y bueno, a final de cuentas, el que se quede en casa es nada menos que mi querido Badir Derbez, así que bueno, pues estaremos viendo si él es el que hace las travesuras en su casa, si se meten a robar, o que es lo que va a pasar. Por otra parte, en más información, les tengo que platicar de los amores de Diego Armando Maradona, y una de ellas, mi querida Verónica Castro. Ándale. Bueno, pues Verónica Castro reveló que pues a ella le gustaba. Que a ella le gustaba y bueno, pues tal parece que no le era indiferente a Maradona, porque cuando fue el Mundial del 86, entre los datos curiosos de Maradona se menciona que él, cuando vino aquí a México, pidió que Verónica Castro fuera a conocerlo, que le hiciera una entrevista. Entonces, ¿por qué? Porque en ese tiempo estaba en su pleno apogeo la telenovela, claro. La de los ricos también lloran, uh-huh. Con Rogelio Guerra, Edith González, Verónica Castro y Rocío Banquels. Y pues bueno, se conocieron, hicieron buena amistad y también sabemos que Verónica tiene mucha cercanía con la gente de Argentina. Y bueno, no solamente Verónica Castro, sino que también a otra que involucraron es nada menos que a Rocío Banquels. Porque cuando ocurrió la muerte de Maradona, pues que dicen, cuando publica esta Rocío Banquels la fotografía, que también participó en esta telenovela al lado de Verónica Castro, pues que dicen, ah, tuvieron un romance, pues ¿cuál? No fue romance, simplemente fue amistad, se conocieron en ese tiempo, tuvieron gratos momentos, pero no pasó de ahí. Entonces, le están ahí criticando los amoríos. ¿Qué significa gratos momentos, Maritza? Gratos, pues así los que pasamos tú y yo. Ah, bueno, va a aclarar. Oye, los que pasamos tú y yo. Ustedes dos. Así es. Y ya para finalizar, les tengo que contar lo ocurrido con la señora Lorena Velázquez. Porque resulta que ya la mencioné junto con lo de Maradona, de que pues sí, Rocío Banquels. Vámonos con Lorena Velázquez. Esta señora tan guapetona, pues, ay, pues anda diciendo cosas que no debe, mi querida Ceci, porque ella tiene una amistad muy cercana con la familia de Eleazar N. Entonces, pues ella le pidió a, por ejemplo, a Tefi Valenzuela, que es la que tiene a Eleazar con una demanda, bueno, tal cual, recluido, ¿verdad? Le dice pues que no entiende por qué reaccionó de esa manera, pues no. Que debería así como de quitar todos los cargos en contra del actor, que porque no sabemos qué fue lo que ella le hizo para que él reaccionara de esa manera. Imagínate. A ver. No, bueno.
de lo que haya hecho, creo que no son, no, es que, ¿qué manera son tan motivos, ¿verdad? Absurda de justificar. Y bueno, pues de hecho hasta hizo así como que mucho hincapié que la situación de Eleazar era algo parecido con Pablo Lyle, porque hay que recordar que Pablo Lyle reaccionó muy, yo les digo, muy visceral al golpear a la persona. Y bueno, pues en el caso de Eleazar también puede ser así que haya ocurrido. Y bueno, pues ella simplemente dice pues que no sabemos qué es lo que le haya hecho y que por eso reaccionó así. Creo que ahí mi querida Lorena Velázquez está muy mal. Ahí tiene tache porque creo que se quedó con esa educación a la antigüita, ¿verdad? Es parte de la información que el día de hoy les ofrezco, mi querida Ceci Grimaldo. Padrísima información, buenos chismes. Nos voy a dar una más buena para el final, Maritza. No, no te creas, no es cierto. O sea, más agradable, porque mucha violencia, no. No se dejen violentar mujeres. A ver, Salvador, vamos con las tres personas afortunadas para su pase de Tapatío Tour, por favor. Bueno, los que se van o las que se van... o se van a acompañar entre él y ella. Bueno, fíjense bien, María Edith Tableros de la Torre de Zapopan dice, me encantaría ir con mi esposo y pasar un buen momento. Pues ustedes ya tienen ese buen momento para ustedes disponible en Tapatío Tour. También Laura Alicia Sánchez Pérez dice, me gustaría vivir esta experiencia con Alicia, mi familiar. Bueno, pues qué bonito, también aquí de familia, cómo no. Y Adrián Martín Montes, perdón, de Cordoso, dice, me gustaría vivir esta experiencia con mi novia. Estamos escribiendo una vida, historia de una... ¡Una historia de amor! Ay. ¡Qué bonito! Oye, pues qué bonita manera de empezarla a través del Tapatío Tour. Bueno, nos vamos a comunicar con ustedes para que pasen por su pase de Tapatío Tour, o bien ahí les van a dar las instrucciones para que ustedes puedan ya... disfrutar de este viaje de Tapatío Tour. ¿Qué les parece si nos vamos a un día como hoy? Adelante con esto. Un día como hoy. ¿Qué pasa? Un día como hoy. 4 de diciembre, pero de 1829, en la ciudad de Durango nació el escritor y político Francisco Zarco Mateos. Fue un destacado político, periodista, historiador mexicano, miembro del Consejo Constituyente de 1856 y escritor liberal de la Reforma. La labor periodística de Francisco Zarco duró toda su vida. Sin embargo, la parte dedicada a la literatura se redujo a un periodo de 7 años. Comenzó en 1849 con la publicación de El Porvenir y La Gota de Rocío en El Álbum Mexicano, y finalizó en 1855 cuando optó por escribir exclusivamente sobre asuntos políticos. Sus colaboraciones literarias fueron Cuadros de Costumbres, Artículos Morales y Descriptivos, Poemas, Crónicas de Espectáculos y Prosa Poética. Su estética es de filiación romántica. Francisco Zarco estuvo influenciado por las ideas liberales y republicanas de su época. Este pensamiento se manifestó en su amplia producción periodística, primordialmente en los editoriales que escribió para El Demócrata. En 1852, Francisco Zarco fundó el bisemanario humorístico Las Cosquillas, que censuraron por sus artículos sediciosos y calumniosos en contra del gobierno. El 22 de diciembre de 1869, Francisco Zarco muere a causa de una tuberculosis pulmonar. Su nombre está inscrito en la Cámara de Diputados. Sus restos reposan en el histórico Panteón de San Fernando, donde también reposa el cuerpo de Benito Juárez, de quien fue colaborador y amigo leal. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones. Bueno, con esto vámonos a unos mensajes y regresamos. Vámonos a seguir participando con nosotros aquí al 33 17 400 906. ¡Regresamos! Nuestro WhatsApp 33 17 400 906. Siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. César Ernesto Surdes dice desde Villahermosa, Tabasco, buen día, saludos a todos, gracias por tan buen programa, muchísimas gracias. Rocío Franco, excelente programa, saludos a Roberto Valles que canta hermoso y que estás guapísimo, Roberto. Verónica Flores, saludos a todos, muy buen día igualmente. Ahora sí, vámonos con Roberto Valles, aquí en Arriba Corazones, vámonos. Thank you.
así. Enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor. Con luz en tu mirada, que ahuyenta esa lágrima tuya y olvida el rencor. Así, enamorada, escucha esta canción que es para ti, y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue locos a los dos. Para ti, chiquilla. Entrégame tú la caricia suprema de amor. Que ahuyenta esa lágrima tuya y olvida el rencor. Esta canción que es para ti, y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue locos a los dos. Roberto Valles, gracias, qué voz tan hermosa, qué barbaridad. Ya está al aire, doctor. Usted aquí, arreglándose el copetón y toda la cosa. El aire, el aire. Calor. Usted trae calor, nosotros tenemos frío. ¿Cómo está, doctor? Excelente, Ceci, excelente, muy bien, muchas gracias, como pues siempre. Vamos con el tema, ¿problemas familiares en Navidad? En Navidad, ver, así platíquenos. Es. Fíjate, Ceci, que esto es muy frecuente que suceda. Uh-huh. Recordemos que la familia es una serie de personalidades en interacción. Sí. O sea, el hecho de que sean hermanos no quiere decir que piensen iguales. El hecho de que haya familias ya extendidas, como por ejemplo el cuñado, la nuera, el sobrino, la tía, no quiere decir que porque se apelliden de la misma manera, todos van a pensar lo mismo y van a querer lo mismo. Entonces, muchas veces, esta parte donde el papá, el abuelo, quiere a todos reunidos, pone de manifiesto pues aquellos conflictos que no se han podido resolver a lo largo del año. Entonces, pues resulta que la hermana está peleada con el hermano, o la nuera le hizo cara fea a la cuñada, y entonces es prácticamente reuniones familiares que están muchas veces bajo una presión muy intensa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tomar una reunión familiar
vamos a hacer un homenaje a que estamos vivos y a que estamos en esta parte de la vida todavía juntos, pero sin grandes expectativas, sin decir que, bueno, esa noche tiene que ser maravillosa, esa noche tiene que todos estar bien. Algunas veces no será el tiempo más propicio para que la familia se reúna y se muestre su cariño. Habrá algunos afectos que no han podido ser solucionados, algunos conflictos, y eso no tiene que sacarlo en la noche de Navidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el alcohol, porque ahí es donde se brotan todas estas emociones y actitudes y acaban siendo una noche navideña fatal, pues con mucho problema, ¿no? Que aunque ahora a distancia o tenemos que estar en un momento dado preocupados de que quiénes vamos a estar, quiénes no, por las personas vulnerables, que nos tenemos que cuidar del día 10 de diciembre en adelante porque son 14 días para poder cenar con la familia. Entonces así también es. Va a haber mucho conflicto, pero hay que tratarlo con paciencia, ¿verdad? Así es. ¿Su número telefónico? Con mucho gusto, Ceci, estoy a sus órdenes para cualquier asesoría individual o de pareja o de familia al 333-441-5667. Ándele, muy bien, doctor, gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias. Roberto Valles, nos vamos. Muchas gracias por venir al programa. Felicidades. Me la pasé a gusto, increíble. Y sobre todo hay que... Estoy participando con... para el ponche. No, oye. ¿Cómo participando? Participando con Campo Azul de los Altos por de Jalisco. Supuesto, de Jesús María, María. Por supuesto. Así es. Oye, aunque dijo el doctor que no hay que excederse. No. Poquito menos del borde. Acuérdense también el tema de la ingesta del alcohol. Dos dedos, ya nos dijo el doctor dos dedos, pero así. Son otro tipo de vicios. No, yo creo que hablar más de tomar y no es cierto. La verdad es que muy buen producto de Campo Azul. Y toma, pues nos vamos. Menos. Gracias, Salvador. Gracias, Maritza. Gracias a todo el equipo de producción, a patrocinadores, dirección y a usted que hace posible llevar a cabo este programa de Arriba Corazones. Feliz fin de semana. Gracias, Salvador. Gracias, Ceci. Nos vamos. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana en Arriba Corazones. ¡Buen fin de semana! Campo Azul presentó.